Luego de varios meses de conversaciones a través de mesas de concertación, se llegó a un acuerdo entre la administración municipal y los comerciantes de la plaza de mercado para que estos se trasladaran de manera temporal a la calle 20, donde laborarán hasta que se terminen las obras de construcción de la nueva plaza. Es así como desde hoy, la totalidad de los comerciantes están atendiendo a sus clientes desde el sitio que fue acondicionado por el municipio en la calle 20 con carrera tercera. Un acuerdo que duró más de 2 años, tratando de buscar las mejores condiciones para nosotros, de que nos brinden seguridad de estar aquí y seguridad de volver a la plaza nueva, que es la que está en construcción en este momento. El acuerdo se basó en que el sitio temporal iba a ser debidamente adecuado y que los comerciantes podrán regresar a la nueva plaza una vez se terminen las obras. No fue algo fácil, pero fue, como le digo, diálogo, conversaciones, haciendo ver de que nuestra plaza central de mercado, la actual, pues no está en unas buenas condiciones, que ya debíamos tener un cambio. En este momento se presentó el cambio con este proyecto de parte de Prosperidad Social, que nos beneficiará a nosotros a futuro, porque somos los primeros que llegaremos a ocupar estas instalaciones cuando las terminen, los cuales también una opción que podemos dar con el Consejo Municipal, una opción de poder comprar este local y que nos quede escriturado. Es un logro grande que hicimos también con este convenio de voluntades. Los comerciantes y sus clientes disponen desde hoy del nuevo sitio transitorio desde donde seguirán ejerciendo su trabajo. En cuanto a adecuaciones, el municipio ha asumido gran parte del costo de las adecuaciones del sitio transitorio, al igual que los comerciantes, y en el apoyo de la administración de Acoplan se han hecho algunos subsidios para todos estos arreglos y mejoras que hay que hacer en el sitio. Con el convencimiento de que vale la pena el sacrificio para mejorar, los comerciantes de Acoplan esperan a sus clientes a partir de ahora en la calle 20. Obviamente, pues no podemos negar que el traslado pues genera un poco de nostalgia y más de personas que llevan demasiados años, pero pues todo sea para un bien y para el desarrollo de la ciudad.